dijiste que esta es la misma persona. Sí, con mi mamá. ¿Estaba solo? No, estaba con otro hombre morocho, de contextura grande y pelado. Sí. Estaban hablando de una camioneta, de una entrega hablaban. Eso escuchaste vos, sí, pasaste ahí cerca. Ajá. Que hablaban de una camioneta gris y de una entrega, de una Dodge. Ajá. No estaba la nena. Maya no estaba en el lugar. El hombre tenía plata, cada rato se cargaba crédito en el kiosquito. Y nosotros pensábamos que se iba y nos asomábamos en la esquina a ver si para... Lo vimos. ¿Y lo vieron con algún coche, con algo cercano, no, más no, a lo que hablaban? Se quería venir, se quería ir para La Plata y no había colectivos. A La Plata. Era el mismo hombre con la misma gorra, lo acaba de confirmar Estela. ¿Y cómo se termina esta historia de ellos? ¿Se fueron? ¿Se tomaron algún transporte? No, no se fueron ellos. Yo mando mensaje a un familiar de Estela y me, preguntando a ver si era él, y me dicen que no era. Entonces yo espero 30 minutos a la policía, porque yo sabía que era, y nunca vino la policía, entonces yo me vine para acá porque también me habían dicho que no era. Uh-huh. Y... ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Lo viste a Estela? Lo vimos. Estaba con el barbijo bajo. Hablaba de una manera rara, extraña, hablaba de una entrega, de una camioneta. ¿Y esto qué hora fue? ¿Dónde? A las 7 de la tarde en la rotonda de San Justo, en la parada del 97. ¿Con quién estaba? Con un hombre, con otro hombre, morocho, pelado, tenía barba. Y lo que me llamó la atención más era que el presunto secuestrador se había afeitado recientemente. O sea, no, la imagen que viste, estaba afeitado, no es como lo viste vos siempre. Sí, tenía barba. Tenía barba candadito. ¿Pero esa ropa la que tenía o se cambió? Se cambió de ropa. Se cambió de ropa. Sí, sí, sí. Lo reconocí por la gorra y aparte por la cara. Por la cara. ¿Quién lo grabó? Yo con mi hermano lo grabamos porque sabíamos, teníamos ahí que sabíamos que era. Nunca.